Bien, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y en otras redes sociales también. Miren, el tema del día de hoy, quiero dedicárselo al presidente de la República y al ministro de Turismo y al asesor de la presidencia en materia de turismo, que es la misma vaina, pero está ahí, a ellos tres, que son los encargados de dirigir la política, la visión de nuestro país hacia afuera. Es interesante la continuidad, ¿verdad? La continuidad que se le dio al proyecto de Marca País. Y es importante este aporte que le pienso hacer al gobierno. En vez de nosotros estar buscando qué sería nuestra marca país, cuál sería el eslogan, que creo que tienen que cambiarlo, porque ¿qué es eso de que la República Dominicana del mundo? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en nuestro fuerte, llevar nuestro buque insignia como marca país. ¿Qué tiene la República Dominicana que todo el mundo se siente orgulloso? Búscalo. Tenemos nuestras playas, o sea, nuestra naturaleza, que es bellísima. La República Dominicana es uno de los países más bellos de todo el mundo. Las playas, ¿verdad? La gente, la gastronomía, que es muy buena. Pero lo principal ligado a eso es el deporte. Y esa debería ser nuestra marca. Ese debería ser nuestro sello con el que nosotros nos vendamos hacia afuera, porque no hay que hacer esfuerzo. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de los mejores equipos de voleibol de todo el mundo. Ya hablaba Jochi Tavera que somos el lugar, estamos en el lugar 8 del mundo. Señores, del mundo. La República Dominicana es una de las potencias mundiales de voleibol, pero con este equipo de voleibol. Pero además, nosotros tenemos medalla olímpica, señores. Medalla olímpica con Félix Sánchez. Medalla olímpica. Eso es, como dicen en el barrio, el final de los muñequitos. Tener una medalla olímpica. Y nosotros tenemos medalla olímpica. Pero además, estamos hablando de Félix Sánchez. Nosotros tenemos varios salones de la fama en el béisbol. Salón de la fama de Cooperstown. Vladimir Guerrero, Pedro Martínez, Juan Marichal. Eso no es una marca, pero además tenemos, si se quiere, el porcentaje más importante en lo que tiene que ver con las grandes ligas. Nuestros atletas, nuestros peloteros se destacan en las grandes ligas y tienen una participación importantísima donde quiera que están. Eso es marca, eso es un sello. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a enfocarnos. Por ejemplo, nosotros como país tenemos, ya somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol, que se celebra cada 4 años, pero ya somos campeones. Creo que van como 3, como 4 versiones y ya somos campeones de uno de ellos, porque somos una potencia, somos una industria deportiva. Ese debe ser nuestro sello hacia afuera. Mira lo que tenemos. Nosotros somos lo mejor en esto, somos lo mejor en aquello y tenemos las mejores playas y la mejor comida y la mejor gente. Por ahí tenemos que enfocarlo, explotar lo bueno que tenemos como país, que lo tenemos. Oh, pero no todo el mundo que se pone a subir la bandera dominicana cada vez que alguien gana una medalla olímpica. Claro, desde aquí alguien gana una medalla olímpica, una medalla en los Juegos Panamericanos o en cualquier evento deportivo, todo el mundo de una vez anda subiendo la bandera, sintiéndose orgulloso, no solamente en la República Dominicana, sino donde quiera que están. Donde quiera que está un dominicano, cuando ve que un deportista gana algo o que representa en algo, ahí anda todo el mundo con la bandera, orgullosísimo de la República Dominicana. Entonces, eso es una marca. Eso es una marca. Y el gobierno tiene que focalizarlo por ahí, porque no vamos a hacer ningún esfuerzo. Nosotros tenemos embajadores de la República Dominicana que son gratuitos. David Ortiz, que es un líder en Estados Unidos, especialmente en Boston. Pedro Martínez, que es un líder en Estados Unidos, especialmente en Boston. Y así muchísimo, por ejemplo, Vladimir Guerrero, está Albert Pujols. Mencióname a otro pelotero, muchacho, de las grandes ligas, que a mí se me va. ¿Quién? ¿Quién?
a José Reyes. Bueno, ya José Reyes ya no está en eso, pero fue un gran deportista. Muchísimos beisbolistas tenemos. Tenemos a Al Horford, ¿verdad? Que estaba en el baloncesto. Creo que hay otro por ahí, no me acuerdo muy bien. Yo no soy bueno para los nombres. Pero nosotros somos una industria deportiva y tenemos que explotar eso. Así que, señor presidente. ¿Cómo? Robinson Cano. Ay, una estrella, Robinson Cano. De ahí de San Pedro. Así. Albert Pujols, una estrella. Una estrella. Pedro Martínez, ya lo mencionamos. Entonces tenemos, señores, David Ortiz, toda esa gente. Tenemos una industria que podemos explotarla. Esa es una marca. Explótela hacia afuera. Venda eso. Venda nuestras playas. Venda nuestra cultura. Y usted verá que va a funcionar. Pero tomando ese elemento del deporte, hay que fortalecerlo. Porque tampoco podemos quedarnos ahí solamente en el deporte de lo que ya son o lo que ya fueron. Tenemos que pensar en lo que van a hacer. En la sustitución. Y por eso tenemos que fortalecer el deporte con técnicos calificados, bien pagos en los barrios, en las comunidades, para promover el deporte. Antes, Brasil era uno de la, era, si se quiere, el líder de voleibol en la región. Nosotros le quitamos eso. Porque vino Cristóbal Marte, creó un programa que funciona y le quitamos el liderazgo a Brasil, que era número uno en la región en voleibol. Se lo quitamos. Ahora somos nosotros. Con nosotros que hay que hablar. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las estrategias que funcionan. Así que este consejo al presidente, a la gente del PRM, que le lleven este mensaje, ojalá mañana podamos estar viendo, anótenlo por ahí, o sea, a mí me gusta que ustedes anoten, una propuesta con relación al deporte como marca principal de nuestra marca país. Cambiando de tema, señores, atención, Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes de la provincia de Duarte, atención CONANI, atención sociedad. Pónganme este video. Ayer, yo transitando por una calle de San Francisco de Macorís en el sector Capacito, me topo con estos niños. Si no le difuminaron el rostro a la señora, entonces no tiene sentido. Ese video que ustedes ven ahí, el niño sale al frente de la casa. Yo lo estoy viendo y me paro. Incluso ubico mi carro. Cuestión de que el niño no vaya un vehículo a pasar por ahí, que el niño se asuste y salga a la calle. Yo duré 2 minutos, casi 30 segundos, repito, 2 minutos, 30 segundos observando ese niño a la orilla de la calle, en la acera. Si yo hubiese querido, me desmonto y me llevo el niño. Si el niño, por ejemplo, se asusta porque él no sabe en el entorno quizás que está, él no entiende que por ahí pasan vehículos pesados y vehículos, y cuando viene a ver, le pasa algo y sale corriendo y lo atropella un vehículo. Y miren otra donde sale chiquitita, esa tiene que tener quizás 1 año. Miren, hasta en Pampers sale. Miren eso. ¿Cómo es posible que los padres permitan esto? Y luego sucede una desgracia, que viene un malvado, se lleva a esa niña, le hace algo malo y entonces estamos acusando a la sociedad. Mira, pero por Dios, yo entiendo que a veces cuando usted tiene hijos, se le complica atender los oficios de la casa, la cocina, todo eso. Yo entiendo que se complica porque yo tengo hijos, pero por lo menos cierra la puerta, por Dios. Eso es que no recuerdo bien cómo se llama la calle, pero eso en el Capacito, ¿eh? Esa es la calle 5 del Capacito, ¿verdad? Que llega a la rotonda. Pues la calle 5, ellos saben, esa gente, a qué yo me refiero. Ellos me vieron, yo estaba parado ahí grabando. Paré el carro, incluso casi un poquito entrado a la calle para que ningún vehículo pasara cerca, para protegerlo. Pero lo estaba grabando con la puerta abierta por si acaso. Porque ¿cómo es posible que usted permita que esos niños, y aparentemente salen constantemente, porque miren cómo salió la bebé, si lo puedes repetir, cuando sale la bebé, que baja los escalones, yo dije, pero esto no puede ser. Y al final, mírala ahí, miren cómo ella baja los escalones, normal en Pampers, la bebé. Miren, los vecinos, yo no quiero culpar a los padres, porque a veces usted no se imagina lo que puede suceder hasta que no le pasa. Pero sí quiero llamar la atención de los padres, de esta gente, que imagino se van a poner bravitos porque así somos los dominicanos, los seres humanos cuando nos llaman a la atención. Pero no podemos permitir a ustedes, es por su bien, que estos niños, quisiera que lo coloquen en full pantalla, por favor,
que estos niños continúen así, con ese riesgo de perder la vida, de que venga un delincuente y se lo lleve y le haga una maldad, o que ellos se asusten y salgan a la calle y un vehículo lo atropelle. Miren cómo estoy yo parado ahí, miren el rato que yo duré grabando ahí, miren, y esos niños jugando en la acera. ¿Cómo es posible? Y entonces después viene un vehículo, lo atropella, y entonces queremos matar al que lo atropelló. Así que atención, padres, si usted tiene hijos, caramba, póngale atención a su casa, póngale atención a sus hijos. Que yo entiendo, si usted es una madre soltera, no sé si es el caso, si usted es una madre soltera y tú tienes hijos y tú estás cocinando, yo sé que tú no puedes hacer dos cosas a la vez, por la verdad, aquello de la ley de la física, que un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio, pero por lo menos cierra la puerta, por Dios, esos niños, mira cómo sale la bebé. 2 minutos, 30 segundos yo parado ahí grabando. Miren el niño ahí cómo está. Él está haciendo pipí incluso. Que tienen que enseñarlo que no se hace pipí en la calle. Pero bien, porque no entiende nada de eso. Miren, ahí está el niño solito. Yo tengo uno así mismo de esa edad. Y yo veía a mi hijo ahí. Por eso me paro y digo, ¿qué es esto? Me paro a grabar y abro la puerta del carro. Para proteger el área, para que ningún vehículo pase por ahí, para los que van así. Ah, pero debiste desmontarte. No, pero fácilmente me dan una golpeada ahí. Claro. No. Pero yo me paré ahí, puse las intermitentes para evitar. Por eso ustedes ven que por ahí no pasa ningún vehículo, porque estoy parado evitando que otro vehículo ocupe ese espacio. Para proteger al niño incluso con la puerta abierta. Y ahí ustedes pueden observar cómo sale una niña de la casa. Miren, ella baja normal. Así que atención, vecino, atención usted, madre, que yo sé que le van a mandar este video. Póngale atención a sus hijos. No se trata de criticarle a usted. Yo sé que quizá usted se formó en un ambiente que usted no entiende muchas cosas. Yo sé que quizá usted está respondiendo al sistema que ya está implementado. Pero por favor, cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. Ponle atención. Y si estás cocinando, trapeando o haciendo algo, cierra la puerta. Y usted que me está viendo, haga lo mismo. Cierre la puerta, no deje acceso a que sus hijos tengan facilidad de salir a la calle, porque viene un desaprensivo, se lo lleva, lo viola, o viene un vehículo y lo atropella, y entonces después estamos llorando la desgracia que pudimos haber evitado, simple y llanamente con darle seguimiento y un poquito más de vigilancia. Muchísimas gracias, Yerjan, la antigua.